Hola, ¿cómo están todos, amigos? ¿Bien? Espero que le estén pasando bien. Pues ahora voy a hacer otro videíto de estos. Ahora en este lugar, miren nada más, qué belleza. Y luego vamos a ver un poquito la nieve. Qué hermoso se ve por acá, miren nada más, qué belleza, ¿no? Un poquito de nieve. Y ahorita está nevando, miren, vean. Ahorita está nevando, así es que agárrense porque está buena la nevada. Está cariñosona. Miren cómo se ve de aquel lado. Se ve precioso, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir mostrando este lugar. Aquí pues cerraron esta parte, se podía sentar ahí uno, pero creo que la quitaron todo lo que estaba acá. Y miren nada más qué belleza, ¿no? Nieve, nieve y más nieve, compas. Para quien le guste la nieve, pues ahí está, miren. Está súper tranquilo este lugar. Aquí pusieron una reja, un enrejado aquí. Y ahí está ese lugar que se ven así como maderas y una llanta. Antes eso era un lugar para sentarse, ¿no? Tenía bancas y todo, pero yo no sé qué habrán hecho, que quitaron todo eso. Había barcos, había barquitos ahí. También los quitaron. Y bueno, ¿cuál habrá sido la intención? No lo sé. Como dicen en francés, yo ni sepa cuál habrá sido la intención de estas personas de haber quitado esto. Pero vamos a darle, ¿no? Porque está bonita la nieve, miren. No sé si se alcanza a ver los copitos. Va a ser un día de intensa nevada. De pronto se pone así como con mucha nieve y de pronto no, así, ¿no? Vamos a seguirle dando vuelta por acá para que conozcan. Por aquella calle que ven ahí, esa callecita que ven ahí, por ahí está cerca la escuela donde iba yo a estudiar sueco. Dizque a empaparme del idioma sueco, ¿no? Dizque, ¿no? Porque la verdad sigo igual de burro, así, ¿no? Miren, miren que los copillos están cayendo con todo, ¿eh? Con todo, miren nada más qué belleza, ¿eh? Mamma mía. Se ve espectacular. Vamos a dar una vuelta acá. Vamos a sacar esto un poquito. Voy a poner un poquito más así. Para que se vea mejor, ¿no? Vamos a hacerlo así. Y vamos a seguir tomando estas imágenes tan hermosas. La verdad es que sí está impresionante. La verdad, pues ya extrañaba la nieve. La extrañaba bastante yo. Entonces, ay, me cayó hasta un copo de nieve en el ojo. Qué chido, la neta. Que te caigan copos de nieve en el ojo es una experiencia bonita. Y bueno, no se crean que pues todo ha sido color de rosa, ¿verdad? A veces también las situaciones se ponen un poco difícil, complicada, pero trato de levantarme con el mejor ánimo que se pueda, ¿no? No es uno perfecto, pero pues uno hace lo que se puede también, ¿verdad? Tampoco les quiero decir que soy el hombre más feliz del mundo porque estaría mintiéndoles, compas, pero miren nada más que ya se ha puesto la cosa, pero gruesa aquí, ¿eh? ¡Wow! Se ha puesto gruesa la cosa. Se me va a mojar la mascarilla. Voy a estar respirando pura humedad. Pero tengo una mascarilla acá de repuesto, ¿no? Entonces ahora quiero hacer esta imagen para ustedes, para saludarles. Miren, ahí estoy. Y miren nada más. Está nevando el día de hoy. Pues parece que no se me ha mojado mucho la mascarilla, ¿verdad? Está bonito el día, miren qué precioso está por ahí, ¿verdad? Está
chulo, ¿verdad? Sí, la verdad sí vale la pena. Solo que del otro lado, pues me cae la nieve en los ojos, ¿no? Pero no hay problema si cae la nieve en los ojos, ¿eh? Que no le caiga la nariz y en la boca, ¿no? Pues para no resfriarse uno. Pero ahí se le cae en los ojos, pues alabado sea el Señor, ¿no? Miren, mis amigos, pues así está la cosa aquí. Voy a tomar una sesión de fotos bonitas para que lo disfruten. Pues esto es como una fábrica, ¿no? También es... No, esto es un puerto. Aquí vienen a descargar, no sé qué jodidos, pero vienen a descargar cosas, ¿verdad? Bueno, amigos, les dejo. Pues está impresionante la nevada el día de hoy. Está de campeonato. La verdad, tenía tiempo que no nevaba así. Tenía su buen ratito. Pero creo que ahora sí amerita, pues, hacer este paseíto, ¿verdad? Nos vemos, amigos. Si le gustó, denle like, compártalo. Y si no has suscrito, por favor, hágalo. Para así poder llegar a más gente, ¿vale? Nos vemos. Hasta la próxima.